woman. Dicen compañero, por favor. Listo. Listo. Gracias. Y la verdad es que la valoración que podemos hacer al mar, pues, desde el Ejecutivo es muy positiva. Yo le quiero agradecer la asistencia de la totalidad de los alcaldes y alcaldesas, le quiero agradecer a la presidenta de la FECAN en representación de todos los municipios la colaboración y predisposición prestada. Creo que hoy estamos estableciendo una nueva metodología de trabajo. No podemos abordar retos tan importantes como el demográfico, que es inherente a los servicios públicos, a la economía, a todo lo que conlleva, sin la coordinación y sin la colaboración de todas las administraciones, y en este caso el ayuntamiento, que es la primera línea de fuego, aquella institución a la que el ciudadano se dirige. El ciudadano le da igual dónde están las competencias, él va por la mañana y entra al ayuntamiento y le dice a su alcalde o a su alcaldesa: tengo este problema, ¿cómo lo arreglamos?, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es lo que estamos comenzando hoy aquí. La metodología de trabajo va a ser las comisiones dentro del marco de la estructura ya generada por la propia FECAM. Nos incorporaremos los miembros del Ejecutivo cuando así sea necesario y lo estimen. También se incorporarán los miembros de las universidades públicas canarias. Hoy también asistía a un profesor universitario de geografía. Para poder tomar un poco el pulso de las principales demandas, y desde luego, insisto, estamos muy contentos de la respuesta y el trabajo que hoy hemos comenzado pues en la sala de Martín, en esta presidencia, sede presidencia del Gobierno de Canarias. Lo de la conferencia de presidentes, salen 5 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo tienen unas misiones concretas y tienen un plazo temporal también concreto en el que tienen que arrojar esas medidas. En este caso, la propia FECAL tiene ya una estructura que lleva trabajando 35 años, ¿no? Esa estructura tiene también un soporte técnico desde la propia FECAN, y dentro de esas comisiones donde están los representantes de los municipios, nosotros lo que haremos es incorporarlo en las sesiones que se vayan a tratar este asunto. Se incorporará el miembro del Ejecutivo, y también lo que decidan, si se tiene que incorporar algún técnico de la Universidad de La Laguna o de cualquiera de nuestras 2 universidades públicas. Pero nosotros, hay una estructura que trabaja habitualmente en la FECAN, y lo que hacemos es, como hay asuntos que se han tratado en las distintas comisiones, cuando se vayan a tratar esos asuntos, se incorpora el Ejecutivo a demanda de la propia FECAN. Bien, bueno, ahora comenzamos lo que es la actualización. Del año 2010 se habló un plan de desarrollo rural, donde el objetivo era poder desarrollar las partes rurales de Canarias. No estaba vinculado a la población, estaba vinculado a un índice de ruralidad. En función, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el plan de desarrollo rural Santa Cruz estaba por Anaga. Estamos hablando de otra cuestión en estos momentos. Ahora estamos hablando de fijar la población al territorio. Esa población se tiene que fijar inminentemente desde el punto de vista económico, y tiene que ser sostenible los servicios, tiene que ser sostenible el acceso a la digitalización, tiene que ser sostenible el acceso a la vivienda, tiene que ser sostenible los distintos proyectos. Hoy hablamos que es muy difícil para municipios de menos de 10.000 habitantes, las dificultades para tener, por ejemplo, los habilitados nacionales, interventores y secretarios, la posibilidad de aportar cofinanciación a proyectos para captar financiación europea. Todas esas medidas van a tener que ser revisadas. Es cierto que ese documento como filosofía está bien, pero tendrá que ser revisado y actualizado a lo que hoy nos hemos comprometido a todos desarrollar, ¿no?
medidas concretas se irán viendo en función del trabajo. El horizonte temporal, es lo que dije al principio, igual no supe explicar bien, estamos estableciendo una nueva forma, una nueva metodología de trabajar, porque nosotros lo que no le podemos pedir a Europa, que atienda las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, no le podemos pedir a Madrid que atienda a nuestras condiciones como región ultraperiférica o archipiélago alejado, y dentro de nuestro propio archipiélago nos encontramos con realidades de isla y realidades dentro de la propia isla. Por lo tanto, no podemos aplicar las mismas políticas o los mismos criterios a municipios donde efectivamente pues estamos en el área metropolitana y la superpoblación o la presión sobre el territorio es mayor que otros, ¿no? Luego, medidas concretas se tendrán que empezar a dibujar en el desarrollo de ese plan de desarrollo sostenible, se tendrán que dibujar en los marcos de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, pero también se tendrán que dibujar en los presupuestos de los cabildos insulares. Y ahí nosotros esperamos poder tener medidas concretas para poder cristalizarlas en esos presupuestos de cara al año 2025, sin detrimento que de aquí, que estamos en mayo, que acabe el año, podamos ir articulando desarrollo de proyectos y demás, ¿no? Desde la política agraria hasta, como bien decía el vicepresidente, desde el punto de vista económico, ¿no? Y desde la política económica del archipiélago. Y luego lo otro, yo ahí sí siempre, y no me gusta polemizar, pero a ver, yo pido seriedad y rigor cuando se hacen las declaraciones. El punto 11 de la Agenda Canaria, firmada en los acuerdos de Madrid, establece esas bonificaciones. Establece como un objetivo ir reduciendo la brecha salarial del salario medio que existe entre el territorio continental y Canarias. Es un objetivo que nos hemos marcado. Permítanme, o sea, como gobierno de Canarias, pero también con el conjunto de la sociedad canaria. Veíamos esta mañana también datos como la renta media de esos municipios de menos de 10.000 habitantes está por debajo de la media de Canarias, que de por sí ya está muy por debajo de la media de España y de Europa. Si realmente no queremos repetir datos de pobreza y de exclusión social y de abandono de la gente joven y de envejecimiento de esa zona, pues tenemos que cambiar. Y lo que está dentro de ese punto 11 de la Agenda Canaria, firmado, además en Madrid, con las dos principales fuerzas políticas, establece bonificaciones a la seguridad social. ¿Por qué? Porque si un trabajador le quiere pagar, un empresario le quiere pagar a un trabajador por encima de convenio colectivo subir el sueldo, tiene que pagar para que ese trabajador reciba 200 euros más, le cuesta al empresario 300, porque suben las cotizaciones a la seguridad social, que viene a ser en torno a un 33%. Y eso es una de las medidas. Oye, estamos poniéndolas para negociarlas, no estamos en posesión de la verdad absoluta, pero no son ni ocurrencias, ni desde luego no es nada que no se haya hablado y que no se haya firmado. Claro, si desconoces lo que realmente ha firmado, de manera muy difícil vamos a poder arreglar los problemas. A cumplir la ley, no le quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque entendemos que en un Estado democrático de derecho las normas tienen que ser para todos. En este caso en concreto, la realidad es que frente al catálogo que se elaboró hubo un ayuntamiento que no estuvo conforme, lo recurrió y lo ganó en los tribunales. Y ahora eso implica la revisión de ese catálogo. Pero el Gobierno de Canarias va a cumplir la ley. Sería ideal y sería, no cargar las tintas, porque al final cuando se intentan hacer catálogos y donde el criterio racional y patrimonial no prevalece, sino prevalecen otros criterios, pues al final si se hacen las cosas mal, pues al final los tribunales tienen que aplicar la ley, que fue lo que ocurrió en este caso con Santa Cruz. Pero el Gobierno de Canarias tiene la firme voluntad de cumplir la ley y precisamente por eso queremos hacer las cosas bien. Desgraciadamente nos hemos encontrado con algunos reveses judiciales en los últimos meses que tienen mucho que ver con no haber hecho las cosas adecuadas a derecho, y los tribunales obviamente pues podemos hablar desde el túnel de Erjo hasta otros asuntos que afectan luego obviamente a la realidad del día a día de los ciudadanos e incluso a las indemnizaciones que vamos a tener que afrontar. Pero vamos, el Gobierno de Canarias siempre cumplirá la ley.